Familias que viven por el Boulevard Santa Rosa, parte alta en el distrito de Morales y que se extiende hasta el sector donde se ubica la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos, mostraron su preocupación por la presencia de malhechores, vagos, alcohólicos y drogadictos por dicho sector. Los sujetos también merodean los restaurantes ubicados por dicho sector para hacer de las suyas con los vehículos de los clientes. El propietario de una vivienda, quien evitó mostrar su rostro por temor a represalias, dijo que los sujetos, entre peruanos y extranjeros, se ubican por las escalinatas y el puente peatonal. Inclusive, los alumnos que pasan por dicho lugar son intimidados por este grupo de indeseables. Antes, solo los veían en la madrugada. Ahora, lo hacen todo el día. Sí, mi estimado. Sí, hace buen tiempo ya en la zona alta, parte alta de Morales, en la parte de Alameda, el Colegio Francisco Izquierdo y el puente peatonal que existe acá en la zona, se ha vuelto ya muy peligroso por el tema de que se encuentran mucha gente de mal vivir ahí, fumones o los drogadictos o borrachitos que están ahí creando peligro en la zona. Toda vez que esta zona es muy turística, ahí los comensales se vienen a comer en la Mesa de Rosa, los alumnos que cruzan para estudiar en el Colegio Izquierdo Ríos, y estos personajes se vuelven un peligro para todos, y nosotros que caminamos también por ahí. Y entonces yo quiero llamar a las autoridades a que tomen conciencia y empiecen a actuar, pues, para terminar este flagelo que está haciendo mucho daño, no solamente a esta parte alta, sino hasta a Tapoto, al Mua, al Perú y a toda la región de nuestra patria, ¿no? Señor, ¿a partir de qué horas del día estos sujetos? Mire, ahora es todo el día ya se quedan ahí, se echados, cierran los negocios de los comensales y ahí ya se quedan apostados esta gente y duermen, permanecen ahí, en el día también están, ¿no? Uh-huh. Entonces lo peligroso es que son gente extranjera y están coludidos de repente con gente de acá, de Tarapoto, alguna gente que también hace esa vida de mal vivir, y eso ya no debe llamar a la alerta urgente, ¿no? Indicó que en el máximo atrevimiento tocan la puerta a los vecinos para tantear si están en sus casas, y si son atendidos, les piden dinero. El temor de los pobladores es grande. Muchos de ellos se acercan como zombies producto del consumo de drogas. No sé, al menos en donde estoy no se ha evidenciado, pero sí se pasan por acá, ellos pasan y repasan, piden plata, a veces me llaman, tocan la puerta y dicen, señor, me puedes cobrar para un pancito. Y eso ya más te da una idea de que es un peligro, ¿no? Los vecinos me han manifestado que sí, están ya robando las piezas de las motos, los motocarros, los carros que quedan ahí estacionados cuando la gente va a hacer su consumo de alimentos en los restaurantes ahí, ¿no? Lo colosal del caso es que estábamos en una zona turística, un lugar muy movido, así por decirlo, por la zona comercial que existe, así como también unas calles principales. Definitivamente eso llama la atención, está pues aquí al frente, está la Plaza Bea, está también el Colegio Francisco Izquierdo, están los restaurantes donde come, al frente están las artesanías. Y en la escalinata no hay luz, en esa escalinata aprovechan ellos para permanecer y pues se encuentra gente realmente que da miedo, ¿no? Da miedo pasar por su lado porque no sabes si te pueden atacar o están ahí zombies, ¿no? Salir por la noche es peligroso. La oscuridad del sector es cómplice, por lo que hizo un llamado a la municipalidad distrital, a Electrooriente, para colocar luz pública e impedir que esta situación avance. Finalmente, el vecino moralino señaló que escribió al alcalde del distrito, profesor Hugo Meléndez Rengifo, para tomar las medidas del caso. La noche, ¿eh? No, definitivamente ahorita se vuelve un peligro salir en la noche ya por esa zona, sobre todo de la parte de los comensales, porque es oscuro, los pasajes están muy oscuros, ¿no? Y son reducidos y oscuros. Y acá a mí también llama la atención a todos, en este caso el Electrooriente también, que tiene que social, tiene que ver, que iluminar la zona, las autoridades municipales que tienen que estar permanentemente con el serenazgo, y la policía, pues, que es el trabajo más eficiente que tiene que hacer para evitar ya que se sigan
aumentando o siguen cometiendo sus fechorías esta gente, ¿no? Eso quiere decir que la presencia de las autoridades policiales y tanto de Serenazgo brillan por su ausencia. Mira, de verdad en el día sí está. Yo estaba viendo, Serenazgo viene casi permanentemente en el día, da su vuelta por estos pasajes. Pero un rato, ¿no? De ahí desaparecen y la policía, sí, no he visto que dar vuelta a la policía en zona. Yo creo que es el trabajo más importante que tiene que hacer ella. ¿Ustedes como vecinos van a tomar quizás alguna medida? Mira, ¿se van por el momento ya yo le he llamado y he mandado un mensaje a su celular del alcalde, de Serenazgo también, de Morales. Y también he difundido en la red social un mensaje para llamar la atención. Creo que eso se ve más ahora, más que tarde. Y a ustedes, que es un medio de comunicación que nos ayuda. Y gracias por la oportunidad y espero que sí tenga ese eco que